témpera sobre tabla. Solamente utilizo colores neutros, blancos y negros, y rojo, que me encanta el rojo como fondo. Aquí también tengo otra titulada Infantas, y esta tiene una técnica diferente porque va sobre lienzo, pero está lavada la témpera y le meto también mixto. Va acrílico y al lavarla se va degradando, va quedando muy aguada, muy difuminada, y hasta que consigo la imagen que yo quiero, una impresión, ahí es donde termino el trabajo. Tiene la misma técnica, técnica de lavado. Y tiene témperas, acrílicos y después collage. La marca con la cola se la pego estratégicamente, ¿no? He tocado en el pañuelo y consigues otra textura diferente. Y son influencias de Manolo Valdés y Antonio de Felipe. Aquella, por ejemplo, es una... puede estar influida por Antonio de Felipe, jugando con las palabras Fanta, Infanta de naranja, o, no sé, la hemos titulado Infanta, naranja y azul. Tienen trozos lavados y después impresión otra vez encima, ¿no? con acuarela, con témpera. El pañuelo y el tocado de Mondrian. Y tiene papel de empapelar, lentejuelas, rulos, y consigo texturas diferentes. Observarse de una figurita de una pareja que están como a punto de besarse, y entonces pues por eso la llamo deseo, porque están en ello, no se sabe a qué conducirá, pero vamos, que están como ahí a punto de ello. Esta es terracota, sí. Hecha en vacío, porque claro, esto no se puede cocer en macizo, y entonces luego lleva en crudo, en una única cocción, que se llama monococción. La terracota lleva un esmalte. Queda con una sensación muy, muy escultórica, precisamente por esa sensación de hierro que tiene. Pero en realidad es barro. La mayoría de la gente se confunde y dice, no, esto es hierro. Y le digo, no, mira, el barro es ese. Ese barro de la mano. El de la mano. Es el barro con el que se hace todo. Como hacía siempre gente sin ropa, pues ahí hice ropa sin gente. Ah. Claro.